Muy buenas amigas y amigas, yo soy Aldo Barelli y les doy la bienvenida a un nuevo blog, entre comillas, como ya saben, es el blog del mes de julio del 2015. En esta ocasión tengo varias cositas que platicar y como estarán viendo, no tengo intro de momento. A este video, vamos a presentar primero la nueva intro que voy a tener para la gran mayoría de algunos videos de Minecraft. Y pues es una eh, Es una intro muy padre, muy chula. Que ahorita les voy a poner. Es hecha por Alex de Doge, YouTube. Tiene un canal de YouTube. Así que se los voy a dejar en la descripción. También su Twitter por si quieren eh, hacerle encargos de que les haga una intro. Como me la hizo a mí. Y también a Silka. Y ahorita también vamos a hablar un poquito más de Silka. Pero sin más, los dejo con la intro. Bounce. Y bueno, ¿a poco nos chula? Está muy. Me gustó muchísimo. Y pues, esa intro, yo nunca había tenido una intro así, obviamente. <laughs> Pero muchísimas gracias, Alex. Así que también él tiene otras sorpresitas. Va a estar empezando una serie pronto. Estaremos hablando un poquito de eso. Así que suscríbanse a su canal y pregúntele por Twitter a ver qué onda. Para que lo sigan y se lleguen más, más curiosidades. Hablando de Silka. Silka me hizo otra vez el favor de tenerme otra miniatura. Que voy a estar usando para la actualización de Rebelión Celestial, la 3.0. Ya está saliendo. Ya corregí algunos fallos, ya cambié un poquito el sistema de las quests porque estaba fallando un, un poquito ese mod. Ya, a veces es un poquito lo que pasa cuando uno actualiza algunos mods y todo eso. Pero ya está la versión 3.0. Y pues seguiré trabajando en cualquier otro fallo que pueda salir. Que Silka me haga el favor de, de hacerme llegar para que todo funcione bien en su serie. Así que recuerden, Silka tiene la serie de Rebelión Celestial. Les voy a dejar en la descripción el canal canal de Silka para que vayan se suscriban y no solamente tiene revolución celestial también tiene otras mapas y otras series que están bastante bastante chulas así que suscríbanse apóyenla y también les voy a dejar su twitter para que chequen las eh, diferentes pues obras de arte más bien dicho que puede hacer las miniaturas obviamente como ya es costumbre en los blogs entre comillas voy a mostrar ahorita voy a mostrar la miniatura que hizo las pues sí como hizo el, el calcado a lápiz y cómo me pasó el lápiz y lo que necesito después y yo solamente le dije: Quiero esto y le doy libertad creativa y crea cosas realmente increíbles. Y pues no es caro, es obviamente cobra porque ella vive de eso, es ilustradora. Así que voy a hacer otra pequeña transición para mostrarles en eh, mi pantalla, en mi escritorio, un poquito de lo que hizo y explicarles un poquito para qué lo voy a estar usando. Pequeño spoiler, <laughs> ya saben que nunca me gusta dar así tantos eh, eh, pues tips o más bien dicho no tips no son tips no 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 me gusta decir para para qué los voy a usar para que sean una pequeña sorpresa pero así que voy a hacer la pequeña transición vamos al escritorio y ahorita regresamos vale. Y bueno chicos ya estamos aquí en el escritorio de mi computadora Más específicamente ya estamos con la miniatura que me hizo el favor de crear Silca Y pues yo le encargué una skin Bueno más bien dicho mi skin con unas alas Y le dije cualquier pose tú solamente inspírate pues hizo este excelente trazo. Este es obviamente ya el trazado del borrador finalizado. Me estuvo pasando como siempre me pasa diferentes eh, tramos. Me va pasando así eh, algunos esbozos. Pero esto fue del resultado final. Pero ¿por qué no estás mostrando lo otro barrel? Porque se me olvidó conseguirlos. <laughs> por ahí están entre los mensajes. Pero este quise mostrarlo porque es lo que, lo que me mandó. Y por si lo quiero blanco y negro. Es lo que utilizar de esta manera. Y... Y pues una pequeña sorpresita. Aquí está. tran Este es el producto finalizado. Obviamente le puso unas... Eh, pues unas texturas. O sea, es un color bastante, bastante genial. Y todos estos efectos de brillo. Y todos estos efectos de sombras y combinaciones de colores. Son hechos con acuarela. Esto es una genialidad, o sea, es que me, me encantó, a mí me encantó esta, esta miniatura, obviamente la voy a estar usando para el video, la miniatura del video de la actualización de Rebelión Celestial y para otros videitos que por ahí voy a estar usando, pero sí, eh, está muy chulo y para los otros videitos, pues una, un pequeño tip que les voy a dar, eh, pues va a ser el primer va a ser la miniatura del primer video que hice. Y para aquellos que ya tienen tiempo conmigo ya saben qué es eso y la gran mayoría a lo mejor no sabe así que chéquense dense una vuelta pregúntenme si quieren en los comentarios esos son los tips que les voy a dar y pues sí como les comentaba mi amiga Circa es ilustradora ella cobra obviamente por este tipo de, de dibujos pero es muy económico créanme que es muy económico vale muchísimo la pena y ya les he mostrado en algunos eh, blogs anteriores la calidad de sus trabajos es muy profesional y créanme que vale la pena yo por eso siempre le pago antes de pedirle algún dibujo digo dame un presupuesto le mando el dinero y entonces se pueden trabajar vale así que si quieren contactarla les voy a dejar sus redes sociales twitter y canal y en la descripción así que regresamos conmigo a la camarita y ahorita los veo y bueno chicos, ya estoy aquí de regreso. ¿Qué les pareció? ¿Por qué no está chula? O sea, me encantó a mí eh, ver esa criatura, ese angelito que sé si yo, <laughs> en Minecraft. Pero voy a estar eh, usándolo para diferentes miniaturas, porque está muy chulo. yo pensaba usarla nada más en una y no, te voy a terminar usándolo como al menos para tres cosas diferentes. Eh, pues obviamente uno va a ser el nuevo video que voy a estar sacando la actualización de Rebelión Celestial, el pack. Si quieren saber un poquito más de eso, les voy a dejar en la lista bueno más bien dicho pues suscríbanse denle una vuelta por el canal ahí también chequense con silka haz la, la serie pero les voy a dejar el primer vídeo que hice y también les voy a dejar el segundo vídeo que voy a hacer que también se lo voy a poner aquí en la descripción en cuanto esté publicado porque ya lo nomás lo tengo que editar y hablando de editar y publicar y canales y todo eso tengo que comentarles algo bastante interesante. Juan Fernández, el creador del Vareli Mod, que es uno de los mods que tenemos en Rebelión Celestial, y es uno de los mods increíbles. Porque no nada más porque sea mi mod, <laughs> sino que está bastante chulo. La verdad, la verdad sea dicha. Y pues Juan Fernández tiene un canal. Y ahí está poniendo pequeños spoilers o trailers de lo que va a hacer para eh, las nuevas adiciones o nuevas versiones del Barely Mod. Pero también tiene pensado hacer una serie. ¿Qué serie va a ser? Pues todavía eh, estamos en, veremos a ver qué mods les gustaría hacer. Y pues vengo aquí yo a, a promocionarlo, obviamente para que vayan y se suscriban a su canal. Y también díganle, ya pueden decirle aquí en los comentarios o pueden ir a, a su canal eh, a preguntarle, a decirle, oye, cuáles mods. Y recomendarle a algún mod. A lo mejor les gustaría ver, no sé, una serie con Or Spawn o les gustaría ver una serie con algún mote de tecnología o les gustaría ver una serie con mods de aventura. Díganle Díganle aquí con confianza aquí en los comentarios, también se lo es conocido también como Jimmy Toom, así que puede estar aquí checándose en los comentarios. y todos les voy a dejar en la descripción su canal para que vayan y se suscriban. Ya saben, son tres canales y les voy a estar recomendando en este momento hasta ahorita, tenemos el de Alex de Toje es el creador de las eh, intros, también tiene diferentes gameplays, chéquenselo, suscríbanse, ahí se los voy a dejar en la descripción. El canal de Silca también Silca tiene Rebelión Celestial, entre otras series muy chulas como Nostalgia, está muy chula, el mapa de Killer Creeper, ya saben que Killer Creeper es un maestro de, de Minecraft y los mapas que son una flipada, y más Nostalgia, que es uno de los mejores hasta el momento de él. Y también chéquense el canal de Jimmy Toom o oh, Juan Fernández, el creador del Barely Mod. Tiene también otros eh, videos, están muy chulos. Chéquense el tráiler de el Barely Mods. Se los voy a dejar también en la descripción de ese tráiler en específico. Y pues obviamente su canal para que vayan, se suscriban y le den sugerencias de qué mods les gustaría ver en alguna serie eh, de Minecraft. ¿Vale? Así que chéquense, pues dejen aquí en los comentarios sugerencias para la serie de él. Y bueno, pasamos aquí para terminar el blog del mes de julio. Y eh, pues... Ya terminamos, o ya más bien dicho, ya terminé lo que viene siendo la miniserie Amigos por Siempre. Es un mapa creado por mi amigo CoolBrain MC132. También tiene un canal, se los voy a dejar aquí en la descripción. Eh, son cuatro canales. <laughs> Chéquense el canal de, de CoolBrain. También me dijo, oye, Marley, te faltó poner el link de descarga del mapa. Y pues ya lo hice. Les voy a dejar en la lista, en la lista de reproducción de Amigos por Siempre. Es un mapa donde sale Don Pepe y también sale CoolBrain. Pequeño spoiler, está muy chulo el mapa, está muy muy genial. Si ustedes quieren eh, jugarlo, quieren checarlo, chequense los videos, va a estar en la descripción de esos videos de Amigos por Siempre el link para que puedan checarlo. ¿Vale? Les voy a dejar la lista de reproducción de Amigos por Siempre y el canal de Curran cool para que también se suscriban. Tiene bastante varios tips. Y pues si quieren que haga algunos tipos de gameplays también pueden decirle en los comentarios. Oye Curran cool ¿qué onda? ¿Qué pasó? También conocido como Mike132 Por si no encuentran uno de esos dos Pueden aquí ponerles comentarios Y ellos pues me voy a, me voy a encargar de decirles Oye, te dejaron aquí unos cuantos tips o yo les paso el, el mensaje, ¿vale? Y pues eso vendría siendo todo por este blog Pero para ir finalizando Eh... Pues obviamente ya, ya saben que he estado un poquito liado con mi nuevo trabajo de intérprete He estado teniendo pues básicamente todo lo que va del año Entrenamientos, entrevistas y todo eso y ando un poquito así como que cansadito Pero ya estamos a tope, como estarán viendo en estos primeros días de julio Tenemos de uno a dos videos, no solamente de Minecraft Sino de otros juegos que me hacen el favor de, de mis amigos de pasarme Así que si ustedes quieren ver alguna review de algún modo en especial, si quieren que retome alguna review de un mod que ya he hecho o algún tutorial, pues dígame con confianza en los comentarios. Yo leo los mensajes aunque sean de videos de hace dos años, ya casi dos años, bam, caray, más de un año, un año y medio que tenemos aquí en YouTube y yo sigo leyendo todos los comentarios y me acuerdo de la gran mayoría. No crean que no, y pues estoy así al pendiente de, Mario, de varios mods. Entre ellos, va a regresar el tutorial de Tamcraft Voy a tratar de tomar el Tamcraft de 164 y 172 y a volver, o más bien dicho, a empezar eh, un tutorial o con el tutorial para Tamcraft de la versión más reciente, que hay muchos cambios. Me pidieron también la review de los mods de fósiles están más complicados de la. Todavía no lo aprendo. Vamos a empezar el tutorial de botania. Ya tenemos la, la review que me lo habían pedido. Ya vamos a continuar también con las reviews de Blood Magic. Que estaba teniendo unos cuantos fallillos ahí. Voy a tratar así muchísimos mods que, que tengo ahí. No crean que no estoy trabajando. Yo, claro que sí, claro que sí. Nada más que hay muchas cosas que cambian Y me sacan de onda. También, Applied Energistics. El 2. Está muy, muy complejo. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para al menos hacer unos dos o tres videitos explicando lo básico de Applied Energistics. Sí, lo básico para en tres videos. Eh, imagínense qué tan complicado es. <laughs> Pero bueno, esas son las actualizaciones del mes de julio. Por aquí me voy a ir despidiendo, no quiero que sea un video tan largo para no estarlos aburriendo tanto. Pero bueno, eh, cualquier pregunta que tengan eh, que, no, Cualquier cosa que quieran ver en los, los En los videos, en los vlogs Díganme con confianza en los comentarios En este vlog no mandé Saludos más que a estas personitas Estas cuatro personitas en específico Porque eh, tengo ya los saludos Planeados para los otros videos, ¿vale? Así que ya saben, si quieren más cosas, más saludos y todo eso con confianza, díganme en los videos, yo les estaré contestando si YouTube me, me permite, les estaré diciendo en qué video y voy a estar tratando de publicarlo lo más pronto posible. Así que pues nada, por aquí son todas las noticias del de mes de julio con Aldo Barelli, y así voy a ser mi reportero. <laughs> Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo. Estamos creciendo de una manera impresionante y estoy muy contento de que les esté gustando todo el contenido que ya está y también todo lo que estoy llegando a traer. Si tienen cualquier duda de algún mod, a lo mejor ya lo hice. Es, dense una vuelta por el canal, hay muchísimas cosas interesantes por ahí y tengo otras cosas pendientes que lo estaremos viendo. En los diferentes videos que voy a estar subiendo, ¿vale? Así que, pues nada, yo por aquí me voy despidiendo. Espero que estén pasándosela muy bien en este año del 2015 o el 2016. O cuando quiera que estén me, estén me estén viendo, si es que me están viendo, pásensela muy chido y pues tengan un excelente día. Y si no es un excelente día, no se preocupen, mañana será otro día y espero que sea excelente. Así que pues nada, por aquí me voy despidiendo ahora sí. De verdad, muchísimas gracias. Bienvenidos a aquellos que van llegando nuevos al canal. Y pues nos estaremos viendo muy pronto. Hasta pronto. Bounce.